Bueno, yo hablo del comunicado del Partido Justicialista que apoya al cura y Blasque no está más compitiendo. Yo lo que he hecho en el comunicado y sostengo es defender ciertas políticas de Oscar Blasque que me parece que son defendibles desde la ciudadanía, si se quiere, y no de la política. Como hay otras cosas que le haríamos distinto, si no también hubiéramos militado ahí. Digo, nosotros creemos que hay que mejorar un montón de cosas, pero basado sobre lo que está hecho. Lo que me parece también es que hay que despojar a la política de hipocresía. Porque, digo, yo no me creo que todos unidos triunfaremos hoy cuando ayer era el máximo enemigo, que estaba enemistado, y toda esa historia no la creo, no creo que la haya hecho bien. Yo no creo en la frase del peronismo que dice cuando los peronistas nos peleamos nos estamos reproduciendo. Cuando el peronismo se pelea, hace retroceder a las sociedades, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Esa película ya la vimos, es lisa y llanamente lo que digo, nada más. Después, bueno, yo creo que el comunicado ha sido, me dolió que tantos años de peronismo no hayan aprendido a valorar lo que la gente quiere y subestimarla simplemente por un local partidario. Me parece que no es la forma, no es eso. Y que la verdad es que también estamos compitiendo porque yo no vengo a buscar trabajo, no es que quiero ser intendente porque necesito un trabajo. Me parece que peleo con mis armas, por mis ideales, por lo que quiero, por lo que creo, no estoy dentro de ninguna estructura grande. Bancamos nuestra campaña, lo hacemos como podemos. Digo, es más fácil hacer política dentro de una estructura que te pone en la guita, digamos. Y nosotros lo peleamos con nuestras herramientas porque creemos que lo podemos hacer mejor. El tiempo lo dirá, obviamente. Ojalá el pueblo me dé la oportunidad para demostrarlo. Si no, lo seguiremos intentando. Digamos, esto es, no voy a bajar los brazos por esto. Yo no es que hago una incursión en la política, porque no, yo estoy convencido de lo que quiero, de lo que digo, de lo que hago. Y es más fácil dentro de una estructura. Es más difícil pelearla desde afuera. Pero bueno, es el camino que elegimos para hacerlo. Por eso, y es muy difícil, y agradezco a toda la gente de la lista que nos acompaña, gente nueva. Queremos renovar la política en serio. Lo he intentado en cada lista que he hecho, y a veces con resultados inciertos o no. Yo no juzgo a las personas, digamos, lo juzga la sociedad cuando vota. Lo que sí me parece es que debemos valorar al votante. Es lo que intentamos hacer. Va a haber un montón de debate, los medios son responsables de eso, y ojalá que todos vayamos y podamos discutir. Yo estoy proponiendo que se hagan todas las escuelas los debates, que pregunten con preguntas abiertas, que se hacen debates en los medios, que la gente pueda llamar dentro de un marco de respeto para...